¿Fallas del metro terminarán con la presencia de la Guardia Nacional? Este domingo reabrieron 9 estaciones del tramo que se cayó de la línea 12 del metro hace 20 meses. El metro se ha convertido en un riesgo para todos los usuarios, lo cual es bastante grave, porque es un transporte que usan miles de mexicanos todos los días en la Ciudad de México. Lo mínimo que piden y exigen los usuarios es que el sistema de transporte colectivo Metro no tenga ninguna falla mecánica para que puedan llegar a su destino completos y con vida. Sin embargo, actualmente la jefa de gobierno de la Ciudad de México comunicó que más de 6.000 elementos de la Guardia Nacional estarán presentes en las estaciones del metro para resguardarlas. Esto ha generado muchísimas críticas, porque las fuerzas militares en el transporte público es algo sumamente raro, a lo que las autoridades argumentan que la Guardia Nacional esté en el metro porque hay sabotaje. Pero, ¿hay sabotaje cuando hace 20 meses murieron 26 personas al desplomarse la línea 12 del metro? ¿Se puede hablar de sabotaje cuando hace aproximadamente 3 meses salió un chofer ebrio de una de las cabinas del metro, poniendo en riesgo la vida de los usuarios? ¿Y ahora? Se habla de sabotaje después del accidente del sábado 7 de enero en la línea 3 del metro, así como la separación de los vagones del metro de la línea 7, lo cual sucedió el 15 de enero. ¿Realmente las autoridades dan un transporte seguro, de calidad y eficiente a los mexicanos? ¿Garantizan que las personas lleguen con vida a sus hogares? Soy Cintia López. Yo influyo.